Hello, ¿cómo están? Saludos, saludos. Hello, everybody. Welcome again to my Facebook Live today. Gracias por estar el día de hoy en el programa. El quemadón. Vamos a estar hablando el día de hoy un tema muy, muy, muy importante. Ahorita creo que ya, voy a dejar solo a esas personitas. Hello, everybody. Bueno. Bueno. Por aquí ando. Hello. Por aquí los voy a estar leyendo. Okay. Por aquí lo voy a estar leyendo un ratito. Un segundito. Saludos a todos de antemano. Hola, how are you guys? Leerlos un ratito y hablar un poquito acerca o mucho Rivers Beca. Vamos aquí. Ahorita les voy a decir por qué traigo este look, porque ando así el día de ahora. Ahorita les voy a estar explicando un poquito, déjame leer. Ok, perfecto. Saludos para todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí un día más con su servidora Becky Ríos en el programa de El Quemadón TV Show. Bueno, el día de hoy les traigo una lluvia de información acerca de, pues ahora sí que, de los bancos de comida. Ahorita les voy a estar hablando, pues ahora sí que de esto que muchas personas me han estado preguntando y la verdad, pues yo no les había podido dar mucha información. Ahora sí les voy a poder dar un poquito más de información o mucha información acerca de los bancos de comida. Ahorita vamos a entrar al aire. Voy a estar leyendo cada uno de sus, voy a estar leyendo cada uno de sus, comentarios. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las voy a estar contestando y les voy a decir por qué traigo este look el día de hoy. Comentarios. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos aquí figurando esto. Ahorita les voy a hacer yo, ya le bajé el volumen aquí un poquito. Les voy a estar contestando sus preguntas. Si ustedes tienen preguntas, quieren saber más información, yo les voy a estar dando todo el tipo de información y les voy a decir por qué es que yo traigo this look today. Okay, I'm gonna tell you guys why I have this look today. And then thank you guys for being here. Gracias por estar aquí. A esas personas que se están conectando. Rigo Chávez, saludos. Jessy, saludos. Juan Esquivel, hola, saluditos. Para todas las personas que están conectando, que se van a conectar, saludos, bendiciones. So, a la cuenta de tres, nos vamos al aire para hablar de este tipo de información que yo les traigo, pero en caliente. Así que nos vamos inmediatamente, pero ya. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a cada uno de ustedes. En cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren en este momento, les saluda su servidora Becky Ríos, un día más con todos ustedes. Bueno, el día de hoy les traigo un tema aquí en el Quemadón TV Show de su servidora Becky Ríos, muy importante. Primero quiero darle las gracias a Dios por un día más de vida. Quiero darle las gracias a todas las personitas. El día de hoy traigo esto porque me encontré que hace 3 años, quise ponérmelo el día de hoy porque hace 3 años, el día de hoy, yo no tenía mucho pelo por las quimioterapias y las radiaciones. Ya en noviembre va a ser, pues, va a ser 3 años ya en noviembre que prácticamente a mí me dijeron que ya yo no tenía cáncer.
Y bueno, un día como hoy, hace 3 años ya, bendito mi Dios, resulta ser que yo ya no quería levantarme de la cama. Yo estaba tirada en la cama, me sentía muy mal, me sentía muy cansada, estaba nomás llorando. Yo ya no me quería levantar de la cama, y me recuerdo que mi hija, te amo con todo mi corazón, Giselle, ella me dijo: mami, mira lo que te compré. Con esto tú te vas a ver bien bonita. El pelo se te está cayendo, pero no importa. Tú te vas a sentir bien muy pronto. Y empecé a usar esto. Ahorita las personas lo están usando como de moda nada más. Lo usan como, you know, this is the style, I'm gonna use it, por verse bonitas con su pelo largo, lo que sea. Realmente yo, en lo personal, pues el día de hoy me trajo muchas emociones encontradas, y le quiero dar un abrazote y un besotote a mi hija. De verdad que ella siempre ha tratado a mis hijas de que yo esté bien. Gracias a Dios me siento mucho mejor. Y bueno, este es el look que traigo el día de hoy para, pues, recordarnos hace 3 años que yo andaba así. Ando un poco tipo sport, porque se vale, ¿por qué no? Tú puedes andar con eso en tu cabeza, tú puedes andar con tus lentes, tú puedes andar con tus pants, con tus tenis. Tú simplemente siéntete cómodo, sé tú, y que no te importe el mundo. Deja que el mundo ruede y sé tú. Así que el día de hoy, pues, you know, I will try to use this. This is my style today. And I feel like more better. Like today I go to the doctor. Fui al doctor el día de hoy porque traía infección en mi oído. Y gracias a Dios que me dieron antibiótico, me siento mucho mejor. Pero sí quería traer, pues ahora sí que traer este estilo. Y que muchas personas, vuelvo a repetir, lo usan nada más como por usarlo. Yo no. Yo, a mí me trajo, me robó mis lágrimas esta mañana. Sentí como que quería llorar. Me sentí como muchas mis emociones como muy encontradas, ¿sabes? Pero a la vez me siento bien porque me siento mucho mejor. A ti, todas esas mujeres luchonas que están ahorita con un cáncer de mama, con un cáncer que les hayan encontrado, no se den por vencidas, mujeres, hombres, niños, niñas. Hay que echarle con todas las ganas. Es muy difícil, pero sí se puede. Así que por honor el día de hoy, yo voy a traer todo el día esto, el día de ahora. Y voy a estar trayéndolo en otras ocasiones porque creo que es bueno, y recordar es vivir. Y bueno, yo el día de hoy sentí muy así, entonces bueno. Anyways, you guys, entonces les traigo pues más información. Yo les dije que les iba a traer información, yo les dije que les iba a traer banco de comida. Me han estado preguntando mucho las personas: Becky, tú nos debes traer un poco más de información acerca de banco de comida, cómo las personas pueden agarrar comida, dónde pueden ir a agarrar comida. Bueno, pues lo prometido es deuda, yo les traigo el banco, bancos de comida. Especialmente aquí en USA, en Estados Unidos. No sé en qué parte tú te encuentres en este momento, pero si tú estás aquí en USA, no se debe realmente de padecer esto, de que hay mucha gente que de verdad a veces no tiene ni para comer. Hay mucha gente que no tiene nueva cabala para su marqueta. ¿Por qué? Porque es muy caro aquí. Aquí hay que pagar renta, hay que pagar la mortgage de su casa, aquí hay que pagar biles, hay que comprar, pues ahora sí que las cosas para los niños de la escuela. Muchos de nuestros familiares, de nuestra gente que a veces está, por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo, en México, a veces muchas personas sacan memes y se ríen. No, pues es que, ¿sabes qué? Realmente la gente piensa que uno, pues, realmente está barriendo el dinero aquí en USA. Yo sé que no es así, porque cada quien trabaja y trabaja bien fuerte para tener lo que tiene. Y es muy difícil, la verdad, es demasiado difícil pues tener lo que uno tiene poco a poco. Y pues a veces el mandado, ustedes saben que es súper caro, a veces no nos alcanza, pero hay mucha gente que no sabe que hay bancos de comida, hay mucha gente que no sabe que te pueden ayudar a ti en bancos de comida, especialmente si eres de bajos recursos. Y aunque no tengas bajos recursos, simplemente tú vas, tú firmas y te dan tu comida, cajas de comida. Te voy a decir esos bancos, qué son los bancos y dónde están ubicados estos bancos. ¿Cómo tú puedes buscar un banco que esté cerca de tu casa, de tu localidad? Que en este caso, pues ahora sí que es banco de comida. Entonces yo te voy a estar a ti dando la información que yo, pues ahora sí, más pueda, que yo te haya, pues ahora sí que he tratado de agarrar para darte el día de hoy. Y de verdad que sí,
De verdad que sí, si tú tienes alguna otra pregunta o realmente tú quieres saber acerca más de estos bancos de comida que son tan populares hoy en día, mucha gente acude a estos bancos, mucha gente no sabe de estos bancos, yo te voy a dar esta información. Yo te voy a dar esta información para que tú puedas ir o dile a tu vecino, a un conocido, una gente que verdad esté necesitada y que no tenga para sus gastos, que a veces, como vuelvo a repetir, es muy difícil uno tener pues comidita. Así que le voy a dar ahorita la información. A toda esa gente que ahorita está conectada, saluditos. Muchas gracias a toda la gente que me saluda, a la gente que siempre me está apoyando a mí en todo lo que yo hago. ¿Saben qué? Es un honor y un placer tener a tanta gente hermosa que siempre, de una u otra manera, siempre están esperando que yo publico algo para ir a chequear o que mandarme mensajes o preguntarme cosas. De verdad, es algo bien bonito. Me encanta que siempre está la gente allí. De verdad, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo a esa hermosa gente. Ok, so, vamos a empezar para decirles. La gente que está buscando ese tipo de bancos de comida, y lo voy a decir ahorita aquí en el Quemadón TV Show, esta gente puede buscar, si sabes Google, googleale. Si estás aquí en USA, pon banco de comida y requisitos. Hoy en día todo está basado, tú sabes que a veces uno anda buscando una receta, porque a mí me ha pasado, que a veces uno anda buscando una receta, andas buscando algún remedio, andas buscando cualquier mínima cosa que tú andes buscando. Corremos rapidito a buscar Google o andamos corriendo buscando YouTube. Y haciendo search. Hoy en día es súper rápido, súper fácil y súper económico y súper good, bueno, estar uno en estas redes donde tú puedes buscar, puedes typear y buscar lo que estás buscando. En este caso pon banco de comida y te van a dar una sinfín de números, sinfín de lugares. También puedes llamar al 211. Siempre he dado yo este número porque este número te ayuda, que no tienes una idea de tantas cosas. Me encanta ayudar a mi comunidad. Siempre me ha gustado ayudar a la comunidad. Y bueno, el número 211, tú llamas y pides cualquier tipo de información que tú estés buscando en el número 211. También tú puedes buscar, ahora sí como te vuelvo a repetir, en las iglesias. Yo sé que mucha gente dice, ay no, pero es que yo soy católico, o es que yo soy cristiano, o yo soy mormón, yo no puedo hacer esto. Hello. Todo el mundo necesita, come on. Todo el mundo necesitamos y todo el mundo tenemos niños, la mayoría de las personas tenemos hijos. Sabemos que los gastos son súper, súper fuertes en casa, porque hay que pagar esto, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Hay que pagar biles, hay que pagar comida, hay que pagar cosas para la escuela de los niños. Tu papá, si tal vez tienes una familia y tienes otra familia, tienes dos familias, hay que pagar child support, que hoy en día está tan de moda. Entonces, a veces es difícil, es muy difícil y mucha gente a veces dice, ay no, porque la semana pasada una persona estábamos hablando de esto y una persona me dice, oh, pero es que a mí me da vergüenza. ¿Yo cómo voy a ir? A mí me da vergüenza. Yo no voy a ir a pedir nada. Ay, no, ¿cómo me voy a ver yo pidiendo? Y yo digo, come on, o sea, vergüenza es robar y que te encuentren robando. Yo creo que lo más bonito es, siempre he dicho yo, mejor pedir. Pide. Y si te están dando las cosas en una iglesia, pues vamos a la iglesia. Que en la iglesia te den, que te den comida. No importa si eres católico, eres mormón, eres... Dios es el mismo para todos. Dios es el mismo para todos aquí en Roma, en China, en cualquier parte del mundo. Dios es el mismo. Y creo que para alabarlo, yo siempre he dicho eso, para alabar a nuestro Señor, yo pienso que no necesitamos ser ni católicos, ni mormones, ni cristianos. Yo creo que hay que amar a Dios. A veces a mí me dicen, Becky, ¿pero tú eres católica? ¿Tú eres cristiana? No, a mí me bautizaron católica. O sea, yo respeto cualquier religión. A mí me bautizaron católica y por lo cual yo me considero católica. Yo amo a mi Dios y yo lo puedo amar y adorar y darle gracias a Él en cualquier parte del mundo donde yo me encuentre. Y me dicen, ¿por qué tú nunca vas a la iglesia? Simple y sencillamente, creo que a veces ese tipo de personas, me estoy desviando del tema, pero ¿qué tipo de personas que realmente paran en una iglesia dándose golpes de pecho, que aleluya y que no sé qué, que no sé cuánto? Ese tipo de personas, yo sí creo, la verdad, sinceramente, que ese tipo de gente es gente que está a falta de ganas, de cariño, de amor,
quieren atención. Este tipo de gente va a la iglesia hoy día y mañana anda que traen hasta por las piernas a ti y hablando mal de ti, hablando barbaridades. Y yo digo, total, ¿para qué te están dando tanto golpe de pecho? Si al final del día, mira quién eres, mira lo que estás haciendo mal a la gente. Entonces, yo no necesito ir a una iglesia para darle, ahora sí que gracias a Dios por un día más de vida. Yo no necesito ahora sí que irme a dar, ahora sí, golpes de pecho aquí o allá. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito es darle gracias a Dios de cualquier lugar donde yo me encuentre. Y si me nace, bueno, ir a la iglesia, ¿por qué no? Vamos a la iglesia, hay que enseñarle a nuestros hijos también que tienen que ir a la iglesia. Hay que enseñarles a ellos que también es importante que ellos cada día sepan la palabra de Dios. Hay que, si eres católico, cristiano, que tú seas, bautice a tus hijos también. Yo siempre he dicho eso, pero también creo que es muy importante que si tú necesitas comida, vayas, ve a un centro donde tú vas a agarrar comida. No necesitas, como voy a repetir, ser realmente de la religión donde sea esa iglesia. Ve a la iglesia y que te den comida, y busca cualquier iglesia que te encuentres cerca de ti. La mayoría de las iglesias ahorita en esas fechas están dando, que muchos los bancos de comida están muy llenos y ahorita están ayudando a las personas con comida. Si no es para ti, que sea tu vecino, tu primo, tu tío, trata de echarle la mano y darle información para que vayan. Igual manera puedes marcar rapidito al 211. 211 rapidito marca y te dan toda la información que tú necesitas. Por eso es que yo digo que no necesitas ahora sí que estar o ser de la religión para que te puedan dar. ¡Ojo! Quiero decir eso también. Hay muchas iglesias, me he dado cuenta que hay muchas iglesias que estas iglesias realmente lo que están haciendo es sacarte dinero. Hay muchas de las iglesias que llegas y son bancos de comida que te están dando los alimentos, te están dando cajas de comida, cosas para gente que de verdad lo necesita. Entonces, hay gente que yo sí me he dado cuenta que realmente este tipo de personas nomás quieren estar sacando dinero. Estaba verificando, me paré, porque yo ayudo a las personas homeless. Siempre me ha gustado ayudar a las personas homeless. Y yo quiero dar las gracias a Winkles en Apple Valley y quiero dar las gracias en Hesperia a la tienda de Steel Brothers, que esas son dos de las tiendas que a mí me han ayudado para poder traer pan, cosas para poder hacerles sándwich y comida y jugos enlatados para personas de bajos recursos, gente que está más que nada en la calle durmiendo como los homeless. A mí nunca me van a ver posteando algo que me veas, oh no, es que sabes que yo estoy ayudando a esas personas. Lo voy a postear ahorita. La mayoría de las personas ayudan y te están poniendo las cosas en las redes sociales. I don't like it, no me gusta. Creo que cuando tú vas a ayudar a una persona, ayúdala de corazón, sin tener que tú estar poniendo en las redes sociales que yo ayudé a la persona. No necesitas hacer eso. Haz las cosas de corazón y Dios te va a ayudar y te va a bendecir más. Entonces, ten cuidado cuando tú vas a una iglesia y te están dando, supuestamente te van a dar comida, que es del banco de comida. Ten cuidado porque en ese tiempo hay gente que nada más, vuelvo a repetir, llegas y pides tú pues que te den tu comida y lo primero que hacen es sacarte dinero. Quédame $3, quédame $5, quédame $7. ¿Por qué estás sacando dinero si son bancos de comida que son gratuitos para las personas? Eso sí me molesta y me llega, la verdad. So me paro yo y lo primero que veo, la gente pidiendo dinero de las iglesias y digo, ¿por qué hacen esto? La gente realmente necesita que le echen la mano con la comida y estás pidiendo dinero. Entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿cuál es el banco de comida realmente? O sea, no sé, se me hace justo. Entonces, ten cuidado, trata de ayudar, trata de pedir, trata de ir. 211 es el número donde tú puedes llamar para pedir un poco más de información. Cualquier tipo de información que tú tengas, ¿ok? So, vamos a ir a un comercial rapidito y regresamos en el quemadón. Te he dicho de tu servidora Becky Ríos con un poquito más de información para ti y para toda tu familia. Ya regresamos. Saludos para todos, ¿cómo están? Saludos, 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 saluditos. Juana, saluditos. Saludos, saludos, Freddy. Para toda la gente que está conectada y que se va a conectar, saludos y muchísimas bendiciones. Voy a tratar de regresar rapidito para no tener... Bueno.
No puedo leer todos sus mensajes, you guys. Yo sé que es mucha gente que está conectada en este momento. No puedo leerlos a todos porque se me hace como un poquito complicado. Se me hace un poquito complicado leerlos a todos, pero bueno, en un ratito más los voy a leer lo más que yo pueda, ¿ok? Ok, ahora sí regresamos. Estamos de regreso nuevamente con todos ustedes aquí en El Quemado TV Show de su servidora Becky Ríos. Bueno. Pues les traje un poquito de información acerca de, pues ahora sí que de los bancos de comida. ¿Cómo tú puedes agarrar comida? ¿Cómo tú puedes hacer para que no te falte, pues, en tu casa, sustento para tus hijos, para tus padres? Porque, pues, como vuelvo a repetir, hoy en día es súper difícil pagar todo lo que tienes que pagar, especialmente en este país, y después tener que ir todavía a gastar en comprar mandado. Hay muchos bancos de comida. Yo estoy ayudando, estamos ayudando aquí en la ciudad de Hesperia, en Apple Valley, en Victorville. Muy poco, no mucho en Victorville, porque es un poco peligrosito por acá, pero nosotros estamos ayudando. Dos veces por mes estamos ayudando a las personas que están durmiendo y viviendo en la calle realmente, y les compramos y les damos. Siempre trato de ayudar a la gente, siempre trato de echarle la mano, pero a mí nunca me van a ver poniendo en las redes sociales fotografías, videos, cosas. Porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que lo hace y realmente no me gusta a mí. Yo soy una persona que estoy en contra de eso, no me gusta. Entonces hay que ayudar a corazón sin necesidad de estar esperando nada a cambio, ¿ok? So 211, nuevamente el número de teléfono es el 211, para que tú llames y para que tú puedas agarrar un poquito más de información acerca de, pues, de los bancos de comida que eran tan populares el día de hoy, también los lugares donde te pueden ayudar, como los hospitales, que también te dan, en cada tiempo del año, te dan vouchers para que tú puedas tener para comida. Eso es lo que yo hago normalmente para ayudar, ¿ok? De antemano, pues quiero darle las gracias siempre a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, Race Rose, que ahorita anda trabajando. Yo sé que ahorita es mucha gente que anda trabajando, toda la gente que está trabajando, lo que tú estés haciendo de trabajo, si tal vez eres chofer, andas manejando en este momento, eres mecánico, estás trabajando, eres ama de casa, que nosotras, yo ahorita termino el programa y me pongo a cocinar. Amas de casa, personas que trabajan en los restaurantes, los meseros, a toda la gente que esté en este momento trabajando en el campo, a toda la gente, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, échenle muchísimas ganas. Creo que es bien importante siempre el trabajo. El trabajo nos ayuda a quitar de nuestra cabecita cosas que a veces no, ni al caso. Mucha gente me siguió preguntando, es muy, muy, muy funny porque me siguen preguntando si yo ya no iba a continuar el programa. De verdad, mi programa sigue, es un contrato que está y yo sigo con el programa. Discúlpeme si no lo leo mucho, ahora sí pude poner la cámara aquí atrás. Y bueno, como dijera por ahí mi papá Carlos Méndez, que le mando un fuerte abrazo y un besote, nadie es indispensable, nadie es indispensable. Y ahora sí que cuando uno sabe lo que uno está haciendo y lo que a uno le gusta de verdad de corazón, no necesitas tú, una persona va para que otras vengan. Entonces, yo quiero dar gracias a la gente que ha estado aquí, que siempre me está escuchando, mi esposo Ray Ross, que siempre está ahí al pendiente. En todo me apoya, mi trabajo, mis cosas, mis hijos, que son mi motor y están todo el tiempo ahí, mami, mami. Mis padres, mi mamá, Rosa Ríos. Y bueno, vuelvo a decirle a la gente que se está conectando en este momento, ¿por qué motivo? Porque me van a preguntar, yo sé, ¿por qué motivo traigo yo ahora este look? Ok, este look lo traigo el día de hoy porque si mis sentimientos el día de hoy venían encontrados, me encontré el día de ahora esto y me recordé que hace tres años el día de ahora, yo ya no me quería levantar de una cama, ya no quería ir a las radiaciones, ya quería quedarme ahí, y me recuerdo que mi hija me trajo eso, me dijo, mami, póntelo, te vas a ver bien bonita y vete al doctor. Y gracias, amigas, aquí estoy, ya en noviembre cumplo ya 3 años, gracias a mi Dios que no tengo cáncer.
Y pues gracias a todos ustedes por las oraciones siempre, por estar con su servidora Becky Ríos. Les mando un fuerte abrazo y un besote, cuídense mucho. Y pues bueno, nos vemos el próximo martes. Recuerden que tengo Becky y sus estrellas en Bex Radio. Y también tengo el día miércoles, por supuesto, el Quemadón TV Show de su servidora Becky Ríos. Así que nos vemos, cuídense, un abrazo y un besote a toda la gente hermosísima. Se les quiere, se les aprecia, así que bye bye. Bye-bye.